Este tutorial nos guía en la búsqueda de artículos de revistas o capítulos de libros descargados en Wara. Esta base de datos contiene referencias sobre agricultura, medio ambiente y materias afines de documentos ubicados en la biblioteca de la EPS, lo que garantiza el acceso inmediato a la información. Accedemos a la base de datos a través de la web de la biblioteca. Y tecleando Wara en el cajetín de búsqueda de Alcorce, nos aparece como primer resultado. Seleccionamos el título y para entrar en la base clicamos en la URL. Si estamos fuera de la universidad, para acceder al texto completo de los documentos que nos interesen, deberemos identificarnos con nuestro correo electrónico y contraseña. Una vez en la pantalla principal, tenemos dos opciones: una búsqueda simple en todos los campos y otra avanzada. Si optas por esta segunda, puedes seleccionar utilizando los diferentes campos: título, autor, año, publicación o tipo de documento. Es preferible teclear la raíz de la palabra para obtener más resultados, y también es aconsejable repetir la búsqueda en otros idiomas. Wara no admite operadores y se recomienda la búsqueda sin acentos. Como ejemplo, vamos a buscar información sobre cultivo del café. En el campo de título pondremos café y le damos a enviar. Si queremos filtrar los resultados, desde la pantalla anterior, seleccionamos lo que más nos interese. Por ejemplo, año desde 2005 hasta 2015. Wara nos muestra 20 resultados por página. En cada registro, además de los datos bibliográficos, tenemos el acceso al PDF si está disponible. El enlace al resumen en Dialnet en algunos casos. Y el enlace a los libros en el catálogo. Para obtener los artículos y capítulos que no están en línea, tienes que localizar el documento físico en la biblioteca de la EPS. Directamente en la estantería o solicitándolo en el mostrador de préstamo. A través del servicio de referencia Pregunta aquí, puedes solicitar que hagamos la búsqueda por ti y te enviaremos el resultado por correo electrónico para que selecciones lo que te interesa consultar. Muchas gracias por vuestra atención.